¿Qué tal, dudes? Bueno, aquí estamos con otro auto eléctrico en el canal. Saben que nos gustan los eléctricos. Bueno, también nos gustan los NA y los turbos también. Así es. Pero definitivamente esto, los eléctricos son la tendencia, es hacia donde van las marcas y bueno, tenemos que traérselos. Aquí estamos hoy con el GAC Ion LX. Ion es la línea de GAC que diseña autos eléctricos. Y bueno, básicamente para que tengan una idea rápida, está este que es el LX, que es la camioneta, como pueden ver. También hay uno que es un sedán. ¿Y el otro cuál es? Uno que se vendría parecido a lo que es el GAC GS3, que le vamos a estar dejando unas imágenes. Se estarán preguntando, ¿por qué están grabando tantos eléctricos? Bueno, es que este es el futuro, señores. Por si no saben, sale que para el 2035 Estados Unidos quiere que el 100% de sus carros sea eléctrico. Entonces, bueno, qué mejor manera de irlos introduciendo a lo que va a empezar a venir poco a poco. Estamos en el 2021, dirán, falta bastante, pero bueno, ya las marcas están trayendo este. Básicamente la marca GAC acá en Panamá trajo este carro como prueba, ya tiene algunos meses. Hasta ahora es que muchos lo van a poder ver. Si lo vieron en la calle y se preguntaban, es este, solo hay uno. Y tenemos el honor hoy de poder traerles el primer review de este carro. También un auto que levanta muchas miradas, sí, nos han hecho seña y todo camino acá. Ya van a ver las tomas, la verdad es que este auto está excelente, así que empecemos. Ahora aquí con el motor de esta belleza. Ah, no hay nada. Aquí abajo está lo que propulsa esta nave. Es una locura. Son 400 caballos de fuerza y 700 Nm de torque. Este auto va de 0 a 100 en 3.9. Díganme qué otro SUV hace eso, porque no son muchos. La verdad, una locura. Bueno, Juanpa, sí. Voy a meter la cámara por acá para que puedan ver un poco ahí del motor adentro. Unas vistas inéditas de cómo se ve un poco por dentro. La verdad es que, bueno, este importante indicarles que este auto tiene dos motores, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, como suelen hacer los eléctricos, para tener tracción en todas las llantas. Y bueno, ya les vamos a estar hablando de la autonomía de este auto, porque también es una locura. Ahorita vamos a enseñarle todo lo que tienen que saber este carro por fuera, rines, estética, pero miren esta llave. O sea, ¿qué carro chino les trae una llave como esta? Se ve más lujosa que una llave de un carro europeo. Aquí tenemos para abrir. Cuando abrimos, se abren acá para que abras la puerta. Cierras. Lo mismo. Tenemos para abrir el maletero desde la llave. Dejamos presionado. Y aquí pueden ver cómo se abre solo. Y cerramos acá. También podemos con esta llave encender el auto desde aquí. Le damos cerrar y apretamos el botón este. Y listo, ya ahí está encendiendo. Y miren cómo se mueven las luces. Estas son del sistema de GAC Dynamic Lighting. La verdad, siempre nos impresionan con las cosas que hacen esta marca, la verdad. Voy a apagar el carro ya. No, Jaime, tranquilo, no tienes que ir, lo podemos apagar desde aquí. Como pueden ver, este auto es hermoso. Y lo más cool es que tanto estéticamente como adentro, que se lo vamos a estar enseñando más adelante, es una locura. Miren este diseño que tenemos aquí, lo van a ver. Aquí también está ahí en el lateral. Lo van a ver también adentro, la verdad, un diseño bien interesante. Bueno, aquí también tenemos una especie de ese diseño. Este detalle aquí, muy cool el color, la verdad. Y bueno, las luces se mueven como ya vieron. Acá tenemos, parecido a lo del Tesla, un detalle estético que a diferencia de los que vemos en la calle, que no dan caballaje, este sí da caballaje. Es decir, podemos quitar las copas. Exacto, y bueno, teniéndolas así, te brinda mayor performance. Por acá, bueno, podemos ver estas líneas, los retrovisores. Que tienen cámaras, este carro tiene 5 cámaras. Las dos de los retrovisores, acá arriba, la de adelante y la de atrás, que vendrían siendo unas cámaras 360. Correcto, y también te brinda vista 3D del auto, como lo hace Tesla, como lo vieron en el video del Q8 y demás. Bueno, ya les mostramos que las maniguetas se van hacia adentro y hacia afuera cuando cierras el auto. Y aquí está el detalle que decía Andrés de adelante, que vendrá siendo como la especie de piano. Tenemos, para los que se preguntan, rines 19. Están bastante grandes y aunque sean copas, les voy a decir que llaman bastante la atención.
O sea, es algo que puedes estar con ellos. Bueno, no se quiere abrir el coso para cargar. Para cargar, se lo vamos a estar enseñando ahorita. Miren esta parte trasera. O sea, una locura. Estas líneas las estamos viendo mucho en todos los carros, creo que lo hemos estado conversando. GAC ya lleva un tiempo implementándolo. Aquí tenemos modelo Ion LX, lo que decía André, dos motores eléctricos. Bueno, como saben, el logo de GAC en este color significa que el auto es eléctrico o híbrido. Y miren este detalle acá. Bueno, aparte de que de las luces que acaba de prender Jaime. Ok, nos abrieron el maletero. Como pueden ver, sí, ahí está Jaime haciéndonos las maldades. Maletero bastante espacioso. Y tenemos este alerón que la verdad le da un toque increíble. Que a veces ni se ve con el reflejo. O sea, todo tiene funcionamiento para el tema de la aerodinámica. Digamos que entra por acá. Está bastante cool, algo que tienes que estar viendo el carro un tiempo para darte cuenta, porque yo no lo había visto hasta en antes que literalmente llegamos acá. Ahorita estamos entrando al interior, por favor miren esto. Quiero enseñarles lo primero. Prendo el carro aquí y pueden ver cómo esto se sube, que estaba abajo. Igual cuando se apaga, se disminuye. Bueno, creo que aquí pasa, este carro tiene mucho protagonismo afuera y adentro también. Primero quiero enseñarles este timón, que no sé, ustedes me dejan en los comentarios, se parece mucho al del Mercedes-Benz Maybach S600. Me gusta esto, está súper fino. Esto es lo más top que van a conseguir en la gama de GAC. Tenemos cuero acá, chocolate, alcántara en crema, con cuero también crema, alcántara arriba, creo que otro tipo de chocolate o gris. André, me confirmas. Tenemos acá también entonces acabados en crema con el tema de el stitching o el cosido, como otros le llaman. La pantalla está increíble, que ahora vamos a hablar del infoentretenimiento. Tenemos esto acá en piano, cosas que se están viendo en estos carros y son extremadamente finos. Y bueno, quiero comentarles este tipo de sistema así que sube y baja, es tipo piano también, que combina también con los diseños que les estábamos mostrando afuera. La verdad, una cosa increíble. Acá tenemos para cargar el celular, que por alguna razón, ah, bueno, sí, ahí está cargando. En antes no quería cargar. Bueno, tenemos el tema para la selección de los out, de los cambios, para poner parking, el freno de mano, para apagar lo que es acá el infoentretenimiento. Tenemos el Auto Hold. Acá tenemos portavasos. Tenemos este espacio, que esto se me sigue pareciendo de Mercedes, hasta mejorado. Bastante espacio aquí, sin contar el espacio que tenemos acá. Salidas de USB creo que nos sobran. Tenemos dos de este lado. Atrás tenemos un par que les vamos a enseñar. Tenemos otra acá arriba. Definitivamente muy, muy equipado. Así es. Y bueno, dato curioso que no habíamos visto. Aquí está para poner la llave en caso de que esté descargada o algo por el estilo. Ahí es donde va la llave. Y bueno, miren la parte de atrás. Definitivamente que ahora vamos a estar yendo ahí atrás. Es súper cómodo. El nivel de calidad de los asientos me encanta. Me gusta que GAC se enfoque mucho no solo en traer carros más económicos, sino que no sacrifican la calidad. Los acabados no se los puedo explicar. O sea, tenemos cuero, alcántara, cuero de otro color. Y para que se dé una idea, estos son el tipo de opciones que va a traer este carro. Hago la aclaración que este cuero no es fake ni nada por el estilo. O sea, se siente increíble, se siente súper, súper calidad todo. Inclusive pueden ver que de alguna manera se va formando ahí, y se puede que se ensucie un poco, pero nada que la buena limpieza no pueda quitar. Solo es ser cuidadoso, definitivamente. Igual los amigos de Cotizapartes tienen todos bastantes productos de limpieza que les pueden funcionar. Y otra cosa es que el auto tiene, y no le falta para nada, seguridad. Tenemos 9 bolsas de aire, tenemos adelante, tenemos de cortina aquí, tenemos otra de cortina más atrás. Así que todo está cubierto. Los cinturones de seguridad tienen sistema de pretensores. Para los que no saben, les recordamos, este sistema es el que básicamente lo que hace es que cuando tienes un choque, él te recoge hacia atrás para que estés bien pegado al asiento. La verdad, una cosa increíble. Claro, obviamente también tenemos ABS, ESP, control de tracción y todos esos juguetes que, bueno, ya casi están implementando todas las marcas. Muy importante decirlo, así que vamos seguro aquí. Este carro lo tiene todo. Aparte, como dijo André, tiene 9 bolsas de aire. Compite a ver si tiene más bolsas de aire o bocinas. Tiene 10 bocinas. Y no son las típicas bocinas que venían de GAC, que no son malas,
sino que son bocinas marca Alpine. Que si se fijan, da la impresión como que fuera el logo de AMG, que yo por primera vez veo ese signo ahí. Las bocinas están increíbles. En el infoentretenimiento le voy a tratar de enseñar lo que yo sé, porque quiero aclarar que lastimosamente, como este carro es el único y es de prueba y todavía no está a la venta en Panamá, tiene algunos, o si no todo el infoentretenimiento, en idioma chino. Pero lo que causa gracia es que entonces acá el tablero donde te marca el velocímetro y otras cositas lo tiene en idioma inglés. Acá tenemos PCI de las llantas, te sale que yo no tengo el cinturón de seguridad, aunque André tampoco lo tiene, no sé por qué a él no le sale. Y podemos ver cierto tipo de información adicional, como es muy común ver en otros carros. Podemos ver el tema de la batería, los motores también, y también sale la temperatura de los neumáticos. Muy cool eso. Definitivamente, dentro de lo que les puedo enseñar de acá, podemos ver la vista del carro 360, temas de sonido y música. Nos vamos acá a la parte principal. Ustedes disculpen, lo que pasa es que esto está en un idioma que no entendemos. Miren, aquí ya me metí en una cosa que no sé. Aplicaciones que no necesariamente todas están disponibles para Panamá, pero esto se va a ir arreglando poco. Ok, muchos se estarán preguntando, este carro tiene todo este tipo de cosas, ¿cuánto cuesta? No es un carro que necesariamente es el más económico. O sea, estamos hablando de un rango de carro eléctrico exclusivo. Se habla de que este carro va a costar $30,000 menos que el carro de la competencia. Es un carro que se va a empezar a traer a Panamá a partir del finales de este año. Es decir, lo puedes empezar a separar, pero este carro que viene aquí no está a la venta, porque este es el carro donde, el carro de presentación, si se vende no va a tener con qué presentarlo. Y se habla de que va a tener un precio aproximado como de $60,000. Quiero acordarles que este carro se lanza en el Auto Show de Shanghai en el año 2019. En países como Europa, supongo que no es la misma versión que esta, pero se está vendiendo alrededor de 38,000 euros, que vendría siendo a lo mejor ya unos $40,000, un poco más arriba. Pero este carro no tiene nada que envidiarle, y cuando se los digo es en serio. Vamos a ir a la parte de atrás para que ustedes vean las funciones que tenemos y lo cómodo que vas acá atrás, porque eso que les enseñó André de cómo están los asientos, no es que los asientos están reclinados, no, los asientos se mantienen así. Y lo que más me gusta es que no sacrificas para nada espacio en el maletero, que en muchos carros nos suele pasar este tipo de cosas. Tenemos techo panorámico. Puede que este dato que les voy a dar no les interese a todos, pero es increíble lo rápido que todo abre en este carro. No solo el sunroof, sino los vidrios. Todo es así. La verdad me impresiona esto bastante. Hay veces que tenemos que esperar no sé cuánto tiempo para que este tipo de cosas se abran. Si lo que vieron en la parte de adentro, adelante, les gustó, esperen a que les enseñe la parte de atrás. Tenemos un invitado que siempre nos da su review sincero, que es lo más importante, estando como pasajero en los asientos de atrás, que en este carro son una locura. Ya se los enseño. Vamos a ver. El estimado Jaime. ¿Cómo están, dudes? Yo sé que no me han visto tu video, pero bueno, viene la mejor parte. Voy a mostrar todas las comodidades que hay atrás. O sea, esto es un avión. Tú puedes ir con una persona adelante que te maneje como un chofer, y tú vas tranquilo aquí con el cojín, que si con las cosas, las cositas que se suben para los pies. Ey, toda la demencia, brother. ¿Qué más puedes pedir? Ey, les voy a mostrar unos pequeños detalles que hacen la diferencia realmente acá atrás. Vamos a decir que estás peleando con tu hermano y no te quiso dejar adelante. Ah, ok, tú lo molestas. Ah, tú no me quites de adelante. Vete para adelante, pues. Vete para adelante. No, mentira, ven para acá, necesito el cargador. Entonces, con las piernas aquí, súper increíble lo que le está diciendo. Miren, ve. Tranquilito. Ah, qué cómodo. Y aquí los asientos no están reclinados. O sea, literalmente los asientos se mantienen así. Y con todo eso tenemos el espacio que les comento en la parte de atrás, que es extremadamente grande. Y súper cómodo. De verdad que esto es como si tuviera un avión. Los dos puertos de USB que no podían faltarnos acá atrás, que suman 5 con los 3 de adelante. Bueno, y los dos pockets, que uno es más chiquito que el otro, pero realmente tienes dos. Estos acabados aquí creo que están a otro nivel. Y las bocinas que les comentamos, Alpine, que hacen que sean 10. Todos estos acabados que se ven increíbles con la alcántara. Chao, Jaime. Chao. Ok, ya estamos a bordo de este increíble carro. Ahorita mismo, como pueden ver, si ven los indicadores de manejo, lo tenemos en el modo Sport. Aquí es donde vamos a sentir todo el torque, los 700 Nm de torque, los 400 caballos de fuerza. Básicamente tenemos modo Sport, modo normal y modo I, que vendría siendo el modo más ahorrativo. Aquí
voy a hacerles una pequeña aceleración para que sintamos el torque. ¡Wow! ¡Es increíble! Llegamos casi a 140 kilómetros en cuestión de segundos, literalmente. O sea que este carro no miente con sus números de 3.9 segundos. Inclusive se siente menos. Ahora, no estábamos haciendo necesariamente la prueba de 0 a 100 parados desde cero, pero no tiene queja. La sensación, la aceleración, cómo te empuja para atrás, no tiene que envidiarle a carros como el Tesla, ni al e-tron, ni al Taycan, que han sido los últimos eléctricos que hemos probado en el canal. La verdad me impresiona lo que ha logrado esta marca y definitivamente la sensación es a otro nivel. Ya si nos vamos un poco más a un manejo considerado, les puedo decir que el timón se siente bastante suave. Todavía estoy impresionado del timón que probamos, el último carro que probamos la vez pasada. El timón era extremadamente duro, esto es otra cosa. Ese video lo tenemos ahí, le vamos a dar el link en la descripción. Pero de verdad que increíble agarre, muy cómodo. Aunque estés en Sport, el volante no se siente necesariamente extremadamente duro como en otros carros. Podemos agarrar la curva bien, no hay que hacer muchas maniobras. Buen agarre, aquí podemos ver. Muy buen agarre. Tomando en cuenta que es un carro alto, no piensas que te vas a voltear ni nada por el estilo. La verdad que increíble. Me encanta cómo puedes ver acá el nivel de carga que se está teniendo y cómo sube, tanto como sube como baja cuando aceleras el carro. Exacto, es impresionante, la verdad. La verdad, muy buen grip el del auto. Estamos agarrando una curva casi a 80 kilómetros. Bueno, dudes, vamos a hacer el 0 a 100 en este GAC que supuestamente promete 3.9 segundos. Así que, Andrés, dale, 700 Nm de torque. ¡Wow! Ya llegamos. Jala demasiado. Una locura. ¿Vieron eso? Esto es una locura total. La verdad es que el modo Sport responde muy, muy bien. De verdad que es una locura lo que hacen los eléctricos con esa entrega de torque instantánea. Aquí te podemos ver el agarre del auto. O sea, una cosa increíble también. Les recuerdo que los eléctricos tienen la ventaja del torque vectoring, en el cual tú puedes mandar más fácilmente a cada llanta la fuerza que tú quieras, cosa que es más complicado hacer con los autos a gasolina o diésel, y tienes que estar poniendo diferenciales del futuro y demás para poder distribuir la fuerza como tú quieres. Así que esa es una gran ventaja que tienen. Recordemos también, cada vez que frenamos estamos recuperando energía de carga para lo que es la batería. Sí, me están llamando por teléfono. Y como dice Juan Pablo, el tema del timón muy suave, ágil, preciso. Creo que no tengo ninguna queja de este auto. Muy fácil de manejar. No siento para nada como que estoy en un eléctrico. O sea, manejo bien, normal. Más bien, no sé si te pasa que cuando lo aceleras no sabes en qué velocidad estás porque no lo sientes. Claro, sientes la aceleración, el torque, si lo haces de cero, pero si no estás, no sabes a qué velocidad vas. Y en cierto punto puede ser peligroso. Eso hay que tenerle, exacto, bastante cuidado. Importante, sí, que estén siempre pendientes a la velocidad que están, mirar el velocímetro, porque se pueden llevar un susto a la hora de frenar si no están pendientes a qué velocidad van. Hemos llegado al final, lastimosamente. Nos ha encantado este carro, la verdad, no tiene nada que envidiarle a los otros, y estamos extremadamente agradecidos con GAC Motors Panamá por dejarnos probar esta nave. Creo que somos el primer canal de Panamá que vamos a poder hacer un review y traerle todo lo que nos gusta, que creo que es lo que más abunda en este carro. Sí, no, no hay queja. Por favor, no dejen de ir a ver el carro. Próximamente van a poder sacar citas si están interesados para probarlo. Creo que pueden irlo preordenando o algo así. Se espera que este carro llegue a Panamá para venta a finales. Este es el que básicamente se va a presentar. Espero les haya gustado el video, no olviden darle like, por favor, nos ayuda muchísimo, suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y una de las mejores partes, que no se los estamos mencionando antes, la autonomía del auto. Este auto tiene una autonomía aproximada de 700 kilómetros y ya han hecho pruebas, lo han llevado desde aquí de la ciudad de Panamá hasta Chiriquí, y de 100% que sale de aquí de Panamá llega a Chiriquí, todavía tiene 25-20%. Así que eso de que, ay, tengo mi casa en Chiriquí, exacto, y no podía llegar con mi eléctrico, ya, con este carro, ya puedes llegar.
no hay excusa. Exacto. Así que ya saben.